la cantidad de maleza existente en solares abandonados a su suerte en la ciudad de Las Palmas, al sur de la ciudad, ha hecho que las plagas se proliferen, los mosquitos inundan el sector. Doña Marta, ¿cómo está el problema de los mosquitos por acá, por este sector de Las Palmas? Uf, hay bastantísimo mosquito. Y tenemos miedo porque hay bastante monte y más encima hay buena agua. Esas solares están llenos de agua, están llenos de basura y lamentablemente hay bastante mosquito. Las brigadas de fumigación muy de repente llegan por el sector. De repente, me creo que cuando se acuerdan. Ahí vienen, o cuando mandan a decir que vengan porque hay buen mosquito, ahí vienen, de ahí no aparece. Pero el mosquito está todos los días aquí. Todos los días. Donde está ese huetal de pura, usted mismo se ha dado cuenta de los solares que están llenos de agua, todos los, y menos los, mírenlas cómo están la ciudadela, llena de monte, esos solares llenos de monte, con agua. Y ahí vienen los mosquitos, y vienen, previenen los mosquitos, el dengue, todo. Sobre la delincuencia en Las Palmas, Marta Castro señaló. Sí dicen, no sé si será cierto, no se lo ve, pero dicen que sí tienen. Eso sí, no sé si será que tendrán o no tendrán, pero no se lo ve aquí ahí. ¿Cómo está el problema de la delincuencia acá? Por ahí se escuchan unos rumores que andan por ahí, pero no sé. Hasta aquí, tal vez, no ha habido robo por aquí. Robos como para que la gente se escandalice, ¿no? No ha habido eso todavía. No, tampoco ha habido eso por aquí. ¿Y la policía viene por acá? Sí, la policía sí rondea de día y de noche, eso sí rondean ellos por aquí. Ellos andan andando por aquí. Esperan los moradores de Las Palmas que las brigadas de fumigación del Ministerio de Salud Pública fumiguen el sector a la brevedad posible. Vicente Peso, Telemilagro.